Vamos a hacer unas galletas y lo primero que vamos a realizar va a ser nuestra mantequilla. Aquí puse lo que es nuestra harina moscavada, perdón, nuestro azúcar moscavada y la mantequilla. Vamos a dejar, en esta receta la mantequilla sí tiene que estar muy, muy fría. En la siguiente receta que voy a hacer más adelante, tiene que estar un poco troceada nada más. Entonces aquí, troceada, que ya vimos que se incorpora un poco, de este lado tengo lo que es la harina, tengo los polvos para hornear, la sal y el bicarbonato. Celia, ¿la harina va cernida o así normal? No, normal. Normal. Aquí no me cerco. No pongas a batallar a la gente, aquí son cosas que tienen en su casa. No, no, sí, cernida con un, pues, con un sedacito. Con un colador. Cernida andas tú. Aquí es... No ando horneada. Poco a poco vamos a ir integrando y le vamos a colocar... Si ya vieron, de este lado le puse lo que es la harina, la sal, ajá, el bicarbonato y el polvo para hornear. Okay. Y de este lado vamos a hacer, no lo vamos a mezclar tanto porque lo que queremos es que quede esta consistencia arenosa. Quiero que lo vean ustedes un poquito aquí a la cámara. ¿Cómo debe de quedar? Como debe quedar arenoso, así como está arenosito. Vean, ¿ya lo vieron? En Cancún. Entonces, aquí lo que voy a hacer, en este punto vamos a colocar lo que es nuestras papas. Vean, papas fritas. ¿Por qué papas? Están bien ricas. ¿Qué te pasa? ¡Wow! Papas para hacer galletas. Papas. De hecho, puede ser con estas papas unas que son onduladas, unas que tienen habanero. Ah, no importa que tengan chile. No. Es más, si ustedes hacen esta misma mezcla y le ponen las papas, la que son con habanero, y les ponen las chispas de chocolate y los ya cuando esté horneado. Agarra un saborcito. Lo salado, lo dulce y lo agridulce que agarra, uff, no saben qué delicia. ¡Qué rico! Vamos a poner las chispas de chocolate y vamos a colocar lo que es nuestra nuez. No es normal, ¿verdad? No es normal. Aquí lo que vamos... eso no es. La vamos a incorporar y de este lado tengo lo que es el huevo con la vainilla. Y lo vamos a incorporar un poco para que se mezcle. Aquí ya mezclado, vamos a dejar que se incorporen bien y vamos a, de este lado, Globito, tengo una charolita que si me la pueden proporcionar. Sí, claro que ya está previamente, ya está, no, sin las plantas. No, aquí. Tenemos con nuestro papel film. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer nada más es tomar nuestra mezcla. Quiero que vean cómo queda, no queda como la mezcla normal, queda entre arenosa y compacta. Vean nada más cómo queda esta mezcla, que es diferente. ¿Ya vieron? Entonces, es como masa madre. Aquí, como si fueran hojarascas. Sí. Aquí está, lo que vamos a hacer es agarrar con nuestras manos y apretar. Y lo vamos a compactar, porque quiero que vean cómo queda la consistencia, porque van a decir, ay, no me salió y todo. Entonces, arenosa. Aquí, queda un poco arenosa, vean. Aquí lo único que vamos a hacer, vamos a formar nuestras bolitas, vamos a agarrar con la mano, lo vamos a hacer así, y así los van a meter al congelador. Una masa refrigerada nunca te va a levantar. Tiene que ser en el congelador por 20 minutos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí tengo dos opciones. Tengo esta galleta que la hice, o sea, están elaboradas normalmente con mantequilla, pero si usted le pone más mantequilla va a quedar muy plana. Si le pone más lo que es la congela, va a quedar así. Más gordita. Más gordita. Y va a quedar desfigurada. Entonces, tiene que ser justo lo que pide la receta. Entonces yo ahorita voy a hacer precisamente esas galletas que les dije que iba a hacer con una de cajita de harina preparada. Es bien fácil. Aquí tengo la vainilla y tengo lo que es la mantequilla a temperatura ambiente. Ándale. Tengo lo que es la harina preparada. Es de cajita. Es de cajita y se trae tipo confeti. Ay, qué bonito. Esto lo vamos a hacer así y le vamos a colocar nuestro huevo. Recuerden que es galletas estilo New York. Ajá, son las que andan muy de moda. Claro. Pero ustedes las pueden hacer por un costo muy básico, muy barato. Y te las venden bien caras, Celia. Yo caí en la mercadotecnia, la verdad, les voy a ser bien sincera y compré dos cajas. Y nada, y están bien feas. No puedo hablar de los demás, pero a mí no me gustaron, entonces dije, ya las habíamos hecho, dije, vamos a replicarlas. Esta es una excelente opción, señora, para que usted pueda hacer esta receta y las venda y haga negocio. Mira, de este lado yo les hice las de chispas de chocolate, las que tenemos ahorita que vamos a sacar del horno, Belia. Sí, cómo no. Porque ahorita Belia las va a hacer, que son estas galletitas. Para que vean la variedad de galletas que realizamos, el día de hoy realizamos dos galletas y tenemos también la de rol de canela, wow, la que es de
La que hicimos ahorita al final fue la de Rombo, para que vean la variedad que pueden verla en la página.